Vamos a adorar a aquel que no se duerme, el que nunca ha estado alejado, sino que siempre ha estado junto con nosotros. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro vigilante, Él es nuestro Salvador. Y por eso estamos aquí hoy, para adorarle, para bendecirle, para exaltar su santísimo nombre. Jehová Dios nuestro, exaltado sea tu nombre en medio nuestro. Queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos darte exaltación. Queremos, oh Dios, levantar a ti una ofrenda, Dios, que sea la que tú quieres. Por eso te pedimos, Jehová Jireh, sea en medio nuestro hoy. Él mismo se provea de ofrenda. Que tú seas, oh Dios, proveyéndotela y aceptándola. Porque si viene de ti, ¿cómo no la vas a aceptar? Haznos, Dios mío, conductos de esa ofrenda, para que por medio de nuestra adoración, de nuestra exaltación, de nuestro aplauso, de todo lo que salga de nuestra boca, Dios mío, salga una adoración que sea exactamente lo que tú quieres escuchar. Toma control de todas las cosas. Sé que hemos ensayado, sé que se han preparado, sé que se han mandado la lista, pero tú eres el Señor. Y como el Señor toma control de todo, de todo, de todo, nuestro pensamiento, todo lo que nosotros somos, oh Dios eterno, para que te demos a ti lo que tú quieres escuchar. Por amor a tu bendito nombre, sea exaltado tu nombre, sea levantado tu nombre. Gracias, oh Dios, por ser nuestro guardador. Gracias, oh Dios, por no dormirte, Jehová, cuando nos cuidas. Gracias, oh Jehová, por guardar nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya, a ti la gloria, a ti la exaltación, oh Rey, oh Padre eterno, al que habita en las alturas, al que ha sido desde principio y fin, que merece la gloria y la honra, Creador de cielos y tierra. ¿A quién dependemos? De ti, de ti, de ti, mi Rey, al magnífico, al santo y sublime. Oh, a ti, a ti.
Oh,
que estaría con nosotros todos los días. Esa es tu promesa, Señor, que tú no nos vas a abandonar. Has elegido estos cuerpos vivos, estas piedras vivas como tu morada, y tú nos retractas tu presencia, pues nos dice el Espíritu Santo como sello, como garantía, Señor, de que te pertenecemos, como el alto y sublime, que los cielos de los cielos no le pueden contener. Puedes hallar una morada en nosotros. Gracias, Señor, por habitar en nosotros, porque estás cercano. Y aún cuando estabas en la tierra y prometiste que te tenías que ir, porque ibas a preparar una morada eterna para nosotros, dijiste que no nos iba a dejar huérfanos ni solos, que era necesario que te fueras para que nos mandaras el Espíritu Santo. Y esa no era nuestra garantía, que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Y cuando pasemos por las muchas aguas, no nos ahogaremos, Señor. Porque tú estás aquí, tú estás aquí. Oh, nada te puede hacer alejar, nada te puede hacer ir. Pues fue por gracia, no por obras, que llegaste a mí. Así que no te turbes, oh, no te turbes, alma mía, no te turbes. Aleluya.
Verte reinar. Queremos construir una habitación para ti. Para ti, Padre. Nunca apartes de nosotros tu presencia. Ven a habitar. Estrado en tus pies, como
Sea un santuario.
seremos. Seremos un santuario para ti. Seremos un santuario para ti. Para ti. Thank you.
prefiero un rincón en la casa de Dios que en 1000 años lejos de ti. Los discípulos en pos de Jesús querían seguirle y Jesús le dijo: yo no tengo donde ni recostar mi cabeza. Pero no importaba, porque su casa eras tú, Señor. Donde ellos preferían estar era donde tú estabas. Donde quiera que tú estás, allí queremos estar. No queremos aferrarnos a echar raíces en este mundo. Nuestras raíces las echaremos en ti. Tú eres nuestra casa. Tú eres nuestro hogar. Tú eres nuestro hogar. Deleite a tu diestra, gozo en plenitud. De pronto el temor desaparece aquí. En tu presencia todos mis alcances pierden su valor. No otra corona es levantada aquí. En tu presencia
Sí.
Aleluya. Nadie se iguala a nuestro Dios. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. En Él la gracia se derramó y vino a habitar entre nosotros. Dio su vida por amor, para que tú y yo ahora vivamos para Él, para adorarle, para exaltar su nombre, para magnificar su nombre, para rendirnos delante de su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te amamos Padre, te amamos Padre. Hemos venido a rendirnos delante de tu presencia, Señor. Hemos venido a darte a ti, solamente a ti, la adoración y la alabanza. Porque nadie se iguala a ti, nada se compara a ti. Solo hay uno digno de ser adorado, solo hay uno digno de ser exaltado. Y ese es nuestro Dios, y ese es nuestro Dios. Cielos y tierra se unen para exaltar tu nombre. Nos hacemos uno delante de tu presencia, Señor. Oh Padre, llénanos, 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 llénanos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de tu presencia. Queremos que tú venga a habitar en nosotros. Anhelamos tu presencia, Señor. Queremos tu presencia. Queremos tu presencia. Ven aquí, Señor. Desciende aquí. Desciende aquí. Hay un pueblo que vino a entregarse. Hay un pueblo que vino a darse en adoración para nuestro Dios, en alabanzas para nuestro Rey. Si estamos aquí, Señor, es porque te hemos visto, te hemos palpado. Tu misma vida nos ha sido dada y estamos llenos de ti, Señor. Y por eso te queremos exaltar, te queremos adorar. Te queremos reconocer a ti en todos nuestros caminos. Adora al Rey, exalta al Rey. Tribútale tu cántico al Rey, al que nos amó con amor eterno, al que se dio por completo en una cruz, el que se hizo uno con nosotros. Padre, te adoramos. Somos tus adoradores que te adoramos en espíritu y en verdad. Que fluya la adoración para nuestro Rey. Que fluya el canto para el que nos salvó. Que fluya la alabanza para nuestro Cristo. Sea adorado nuestro Cristo en medio de la congregación de los santos. Alabad al Rey. Exaltad al Rey. Tributadle toda gloria y toda honra a nuestro Padre. Al eterno, al sublime, al que habita en la eternidad, al Dios nuestro, al Dios poderoso, al único Dios verdadero adoraremos. Adoraremos a nuestro Padre por siempre. Te exaltaremos con nuestros cantos. Nos rendiremos delante de ti y reconoceremos que solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo y no hay otro. La santidad conviene a tu casa, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración. Estamos aquí, Señor, para tributarte honra a ti, para darte loor. Para decirte, Señor, que tú eres el todo de nuestras vidas, que no podemos vivir sin ti, Señor. Mi alabanza es tuya, mi adoración es tuya, el canto es tuyo, la ovación es tuya. Que suba al cielo, que suba al cielo, que traspase la atmósfera y el Padre pueda recibir alabanza de sus hijos.
adoración de sus hijos. Somos tuyos, Padre, y a eso hemos venido, a entregarnos como tus hijos, para que tú seas adorado y tú seas exaltado. Oh Padre, recibe esta ofrenda que es tuya. Que se consuma el holocausto. Que se consuma el holocausto y suba al cielo. Que suba incienso día y noche ante el Padre. Que suba esta ofrenda para ti en Cristo Jesús. Padre, te adoramos y te damos a ti toda honra y toda pleitesía. Tú eres el único que debe ser adorado por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén y amén y amén y amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Adoración para ti, Padre. Nuestras vidas la ofrendamos como adoración para ti, Señor. Recíbelas en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale el aplauso grande a nuestro Dios. Es para Él el aplauso, es para Él la ovación, es para Él todo lo que puede brotar de nosotros, porque Él nos hizo suyos. Somos pertenencia de Él. Somos adoradores que le vamos a adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis amados. Y vamos a prepararnos a continuación para poder entregar nuestros diezmos y ofrendas, seguir adorando a nuestro Dios a través de nuestros diezmos, ofrendas, primicias. Qué bueno que estamos aquí. Aquí hay un pueblo bien dispuesto para Dios, que no mira la condición atmosférica, que está frío, que está lloviendo. Viene a adorar a nuestro Dios, porque para eso Él nos compró, para eso nos hizo suyos, para que en nuestros labios esté la alabanza y la adoración siempre para Él. Si necesitas un sobre, si no tienes sobre donde estás, puede levantar tu mano para que te sea servido. Yo sé que este es un pueblo que siempre está dispuesto y viene con su sobre listo ya de la casa. Qué bueno. Vamos a ponernos el sobre en nuestro corazón entonces, y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Tantos motivos que tenemos para dar gracias. Padre, en nombre de todos tus hijos, yo te doy gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor para con nosotros, por hacernos parte de tu reino, por llamarnos, por escogernos, por apartarnos para ti y por ponernos en un propósito santo. Sí, Señor, porque ahora lo que estábamos lejos, estamos tan cerca de ti, y ahora caminamos contigo en este peregrinaje, Señor, que nos va a llevar a ti, a esa plenitud del varón perfecto, Señor, porque es lo que buscamos. Queremos tu carácter, queremos tu imagen, queremos ser más como tú, Señor. Queremos parecernos a ti, queremos vivir solamente para tu agrado. Queremos que nuestras vidas sean una ofrenda agradable a ti, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es el propósito que queremos alcanzar, Señor. Que se pueda ver tu amor en cada uno de nosotros, que nos amemos los unos a nosotros, que nos honremos los unos a los otros, que nos prefiramos en honra los unos a los otros, que vivamos, Señor, la vida del reino de Dios, que vivamos como se vive en el cielo aquí en la tierra, Señor. Sí, Señor, porque ese día cuando tú veas esa iglesia, tú vas a descender por ella. No va a poder esperar más, sino va a decir: esta es mi iglesia por la que yo entregué mi vida, una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia como una virgen pura que solo busca el agrado de nuestro Padre. Padre, recibe los diezmos y primicias que vamos a entregarte a continuación, que lo hacemos con el único motivo de adorarte a ti y de agradarte en todas las cosas. Porque tú, Señor,
Primero miras el corazón y luego miras la ofrenda y luego miras al ofrendador. Por eso mira nuestro corazón que anhela agradarte, que desea, Señor, todo lo que es tuyo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Pueden venir las hermanas y vamos a venir desde la parte de atrás por el centro y saliendo por los costados según los diáconos le vayan indicando. Y seguimos adorando a nuestro Dios. Así como en el cielo, hazme en la tierra.
Aleluya. Le coronamos con un aplauso a nuestro Dios. Y vamos a ponernos en pie para que ahora invoquemos juntos su nombre. Demos gracias por los cumpleaños, los aniversarios, por la sanidad recibida, por cualquier favor que nuestro Dios nos haya dado. Demos gracias. Así es que pueden venir todos acá al frente, todos los que tengan. Amén, sí. Todos los que tengan un motivo especial pueden venir acá al frente y expresarle ahí con sus propias palabras lo que necesitan o dar gracias por el motivo que tenga. Seguimos orando por nuestros hermanos que están en necesidad. Guadalis del Carmen, Dorcas de la Cruz, Alicia Jiménez, Katy Veloz, Adam, Paula, Carmen Díez Canseco, Guillermina Pérez, Félix Ortiz, Américo de Jesús Infante, Yasmín Maurat, Carlos Torres, Adam Morales, Nelly Valverde, Felicita Rivera, Lisauri Pimentel, Yosmari Jiménez, Lidia Raquel, Niño Moses, Awilda, Jake Mer, por Matthew. También por Pedro Meléndez, Norma Concepción, Ana Soto, Benny, Familia Áviles, Familia Cruz, Sunilda Pérez, Rebeca Cuevas, Soraya Díaz, por liberación. También oramos por todos los hermanos que tienen alguna atadura. Y también vamos a orar por consuelo y fortaleza para la hermana Norma Cedillo y su familia. Su padre partió con el Señor. También aquí tenemos dos acciones de gracias. Dice: quiero dar gracias a Dios por haberme sanado completamente de un tumor canceroso y leucemia. Con Dios todo es posible. A Dios toda la honra y la gloria. Voy a pedir al pastor Patricio Abreu que nos dirija. Gloria y honra a nuestro Dios por sus bondades y por sus misericordias. Cada momento estamos elevando a Dios alguna plegaria. Todo el tiempo. Nos sucede cualquier cosa, ¿a quién usted va primero? Enseguida, Dios mío, líbrame. Pues es bueno ver el agradecimiento, la ofrenda que se entrega a Dios por el agradecimiento, por la obra que Dios ha hecho, el reconocimiento a Dios, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Amén. Padre, te bendecimos, oh Dios. Te exaltamos, oh Dios, por tus bondades, por tus misericordias. Oh Señor, si pensáramos todas las cosas, si tú nos dejaras ver un segundo, todo lo que tú estás constantemente haciendo, Dios, para que nosotros podamos dar un paso, para que podamos salir de nuestras casas y llegar aquí, que no nos suceda nada en el camino. Jehová, cuántas cosas tú tuviste que poner en su lugar. ¿Cuántas veces tuviste que meter la mano para que no nos estrellásemos con alguien? O para que alguien no se estrellase con nosotros. Para que cruzásemos la calle, Señor eterno, y nada nos sucediera. ¿Cuántas veces tuviste que hacerlo? Por eso estamos aquí, oh Dios, agradecidos, Dios mío, por todas tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Padre, gracias, gracias. Porque a cada momento está sobrando a nuestro favor. Porque en todo tiempo, Dios, tu misericordia está de nuestra parte. Nueva cada mañana son tus misericordias, pero más grande es tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú has sido fiel. Gracias porque tu fidelidad no depende de que yo sea fiel, sino de que tú eres fiel. Gracias porque has perdonado mis pecados y tirado en lo más profundo de la mar para nunca acordarte de ellos. Gracias por darnos un buen sumo sacerdote que nos convenía, que está allí a tu derecha intercediendo a nuestro favor todo el tiempo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, por aquel que vertió su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para con su Dios. A ti te bendecimos, oh Dios, a ti te exaltamos. A ti te damos gracias, papá, por cada cosa que tú has hecho en nuestro favor. Gracias por la provisión que haces para nuestra casa todos los días. Gracias, oh Dios, porque tú escuchas la oración de tu pueblo. Hoy tú contestas porque tú estás atento al clamor de tus hijos, oh Dios. Gracias, oh Dios eterno, por cada oración contestada. Padre, te doy las gracias, oh Dios, por las 24 horas de intercesión, porque constantemente hay alguien que está allí, oh Dios,
poniendo nuestras vidas en ti. Gracias por cada uno de ellos. Bendice a los intercesores. Bendice, Señor eterno, a cada uno, Dios, que en todo lugar de la tierra está cubriendo a sus hermanos. Mira la ofrenda que tu pueblo ha venido a presentarte hoy. Padre, recibe, Dios mío, el agradecimiento. Recibe, oh Dios eterno, la exaltación, Dios, a favor de cada una de estas oraciones que tú has contestado. Oh Señor, aniversarios, cumpleaños, sanidades, oh Dios. Ese temor que tú hiciste desaparecer, oh Dios eterno, y así lo sigues haciendo constantemente en medio nuestro. Glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Queremos darte gracias, gracias, gracias por todas las cosas que tú haces a nuestro favor. Gracias, oh Dios, por la palabra que nunca ha faltado. Gracias porque tú siempre nos has llevado a deliciosos pastos. Gracias porque nos has llevado a buenas aguas. Gracias porque nos has guardado, nos has conducido. Padre, recibe, oh Dios eterno, nuestro agradecimiento hoy. Esta ofrenda, Dios, suba a ti en olor fragante. Padre, que cada uno de tus hijos aquí presente, oh Dios, levante ahora su ofrenda ante ti. Y te dé las gracias y la gloria y la honra por todo lo que tú has hecho y por lo que has de hacer. Porque tú no dejas de trabajar a nuestro favor. Presentamos a ti, oh Dios eterno, todos nuestros hermanos alrededor de la tierra. Te rogamos, oh Dios, por los que son perseguidos, por los que están padeciendo, Dios mío, por cualquier cosa. Jehová, ten misericordia. Ten misericordia de tus pastores, ten misericordia de todos tus ministros. Señor eterno, sigue proclamando tu evangelio. Sigue proclamando tu palabra. Sigue derramando tu reino, Señor eterno, sobre toda la tierra, papá. Oh, por amor a tu bendito nombre. Guarda, Señor eterno, a nuestro pastor. Gracias por haberlo traído, Dios mío. Lo bendecimos allá donde está. Te damos, Señor eterno, a ti gracias y honra, Dios mío, por la vida de un hombre, Jehová eterno, al cual tú has levantado para este tiempo. Guárdalo, Dios, fortalécelo, Dios mío. Cualquier enfermedad, Señor eterno, que esté determinada para con él, ahora la cancelamos en el nombre de Jesús. Seas tú con él, seas con su esposa, Migdalia, Señor eterno, sea con el resto de su casa, sus hijos, las esposas de sus hijos, toda su descendencia es levantada delante de ti, oh Dios eterno. Guarda, Señor eterno, guárdalos, oh Dios. Todos los ancianos, los líderes ministeriales, todos los que sirven, Señor eterno, sé con ellos, sé bendiciéndolos, oh Dios. Y danos a nosotros, Dios mío, los recipientes de tal servicio, un espíritu de agradecimiento y de reconocimiento de la obra que tú estás haciendo a través de cada uno de tus siervos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la exaltación por siempre. Recibe los diezmos, recibe las ofrendas, Dios. Sea a ti, Señor eterno, este dinero ahora santo, dedicado a ti. Rogándote, Jehová eterno, que tú ahora lo uses, oh Dios, para que tu evangelio sea propagado por todas las naciones. Pon, Señor, el temor y la sabiduría para que el más mínimo céntimo, Dios mío, sea bien usado en la obra para la cual tú lo has determinado. A ti, Señor eterno, levantamos nuestras manos y te decimos gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Gloria y honra al Señor eterno que nos ha salvado y que nos ha levantado a Dios nuestro Padre. A ti damos gloria y honra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tenemos aquí un siervo de Jehová que quiere entregar su vida al Señor. Amén. Sí, apláudele a Dios. Damos gloria, damos honra a Dios que ha aceptado hoy nuestra ofrenda. Y queremos dar la oportunidad, si alguien más quiere recibir al Señor como su Salvador, reconciliarse, este es el momento, pasa, mi amado. Alexander ha venido voluntariamente y valientemente a entregar su vida al Señor. La salvación ya fue hecha. Lo único que hay que hacer es creer y aceptar que fue así. Dice la palabra que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces repite esta oración. Señor Dios, te entrego mi vida reconociendo que te necesito. Por mí mismo no puedo llegar a ti. Pero Jesucristo murió por mí. Y me ha levantado a ti.
me ha levantado a ti. Y hoy su perdón se hace efectivo en mi vida. Perdona todo mi pecado. Perdona todo mi pecado. Levántame a tu trono. Levántame a tu trono. Recíbeme hoy como tu hijo. Y recíbeme hoy como tu hijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, aquí está tu hijo. Tu hijo por quien derramaste sangre preciosa y a quien viniste a buscar, oh Dios, y por cuya causa te has hecho presente en esta noche. Oro, Señor eterno, para que tú lo guardes, oh Dios, de todo mal, que tú cortes, oh Dios, toda herencia ancestral, y que desde ahora en adelante solamente el nombre de Jesús sea confesado en sus labios. Perdona, Jehová, su pecado. Lávalo, Dios mío, con tu sangre y recíbelo como parte de tu familia. Para esto viniste, y aquí está Alexander diciéndote: aquí estoy, Señor. Guárdalo, Dios, rodéalo, protégelo, Dios mío, líbralo de todo pecado, y sea su vida desde aquí hasta el final de sus días solamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Síguela a ella, ya te va. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. 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 ¿Usted está alegre de que Dios haya salvado hoy? Gloria a Dios. Ahora se lo entrego a los intercesores. Sí, para que lo cubran en oración siempre, amados. Muy bien, mis amados. Damos la gloria al Señor por cada uno de ustedes. Se han escogido la mejor parte. Afuera estará frío, pero aquí estamos juntitos como ovejitas, aquí calentándonos en el amor de Dios. Qué bueno nuestro Dios. Nuestro pastor llegó bien. Da gracias al Señor por sus oraciones. Y le pide que sigamos orando. Y él estará con nosotros, Dios mediante, el próximo sábado en el jubileo. Recuerde, mi amado, que tenemos jubileo el sábado en Poughkeepsie. ¿Dónde es? En Poughkeepsie, 10:30 de la mañana, nos reuniremos todas las iglesias al amanecer de la esperanza y todos los hermanos que con nosotros adoran al Señor para dar gloria, honra y exaltación a aquel que nos ha hecho libres. ¿Usted sabe lo que ha hecho Dios? Dios nos ha hecho libres. Un jubileo era una celebración en grande, mi amado. Era una celebración en grande, porque allí se perdonaban todas las deudas. Allí se dejaba libre a los esclavos. Y el Señor hacía cosas grandísimas en aquellos días. Todo el mundo venía a adorar. Y venían con alegría. ¿Usted sabe lo que usted es tener una deuda pendiente y que en el día del jubileo le es perdonada? Venga a adorar a Dios, vaya a adorar a Dios con sus hermanos. Adore a Jehová por la obra que ha hecho a nuestro favor. Porque Él es digno de ser adorado. Sábado a las 10:30 de la mañana en Poughkeepsie. Se recuerda a los hermanos que reservaron su cupo en el autobús, que deben llegar aquí a las 7:45 de la mañana para que el autobús pueda salir a tiempo. Si usted no llega y ve las luces que van por la esquina, no le eche la culpa al chofer ni a que el hermano no me esperó. Usted no estuvo a tiempo. Puede que le corra atrás, pero si no lo alcanza, no le eche la culpa al chofer. Nosotros somos especialistas en echar la culpa a todo el mundo. Qué bueno sería que dijéramos de vez en cuando: es mi culpa. ¿Usted se acuerda en la misa aquel pedacito que decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Sí, porque nadie quiere reconocer que somos culpables. Estamos acostumbrados a la hora hispana. Acostúmbrese a la hora cristiana. Si es a las 7, es a las 7. Si es a las 8, es a las 8. No, yo me esperan. No se acostumbre a eso. Esté aquí a las 7:45 de la mañana. Retornaremos a la escuela de padres el 22 de marzo, fecha en la que empezamos el segundo ciclo. Todo el que quiera participar es bienvenido. No importa que no haya tomado el primer ciclo. Comuníquese a las oficinas y allí le darán las informaciones pertinentes de cómo conectarse y todas las demás cosas. El próximo 22 de marzo. ¿Adago? ¿Mañana? No, ok. Entonces mañana no hay servicio de jóvenes, por si acaso.
hay jubileo al otro día. Muy bien, mis amados, quiero preguntar si alguien que nos visita hoy por primera vez, alguien vino a adorar con nosotros hoy por primera vez a esta casa, Dios te bendiga. ¿Puedes ponerte de pie, mi hermano? Gracias, mi hermana. Simplemente queremos bendecirle. ¿Alguien más? Amén, otro hermano. Gloria a Dios. El Señor sigue trayendo adoradores. Levanta tu mano, permanezca de pie, mis hermanos, simplemente queremos bendecirles. Levanta tu mano, mire, cada una de esas manos tiene bendición para ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, papá, por haber traído más adoradores junto con nosotros para levantar tu nombre. Oramos por ellos y por sus casas, pidiendo, Dios mío, que tú abras la ventana de los cielos y derrames sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Que salgan de aquí contando tus maravillas, Dios mío. Levanta en ellos, oh Dios eterno, un testimonio de lo que tú estás haciendo y de lo que tú harás para con sus vidas. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, mis amados. Damos también la bienvenida a todos los hermanos que están en los medios. Radio Televisión Vida en España, Radio Bonao Bendición y Telebendición en Bonao, República Dominicana. Y a todos los hermanos que estén conectados por cualquier medio. Desde aquí, de esta esquinita en el Bronx, New York, le mandamos la bendición del Señor, rogando que Jehová Dios eterno te hable a tu vida tal cual nos habla la nuestra. Jehová te bendiga y te guarde donde quiera que te encuentres. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces ahora a la palabra del Señor. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Héctor Hernández, pastor, anciano, siervo del Señor. Voy a quitar esto. Levanta tu diestra, Jehová Dios eterno. He aquí el instrumento que tú has escogido para esta noche. Ningún instrumento, por bueno que sea, da música si no hay un músico que lo toque. Aquí está el instrumento. Aquí está el instrumento. Tócalo, Señor. Saca, Jehová el Eterno, de él unas notas que ni él mismo le entienda. Que se sorprenda él mismo, Dios mío, al ver cómo tú hablas y cómo tú haces las cosas. Él se ha preparado, él ha estudiado, tiene aquí los apuntes, pero para esto nadie es suficiente. Por eso, Jehová Eterno, te rogamos, sé con tu siervo. Deposita en él, Señor Eterno, el agua viva, para que a través de él cada uno reciba, Dios, de acuerdo a su necesidad. Háblanos hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si van buscando la palabra del Señor, está en Apocalipsis, capítulo 1. Yo tenía mis apuntes, bueno, los versículos en un papel y todos los perdí. Pero bueno, ya lo dijo el siervo, que no dependo yo de mis apuntes, del Señor, pero es importante como guianza. Pero me recordé, aquí volví a escribirlo tan rápido. Capítulo 1, versículos 5 al 6. Amén, así que oro al Padre también. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella habita. Aquí estamos, Señor, para recibir ahora el alimento espiritual. Ministranos a través de tu palabra. Danos por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Tráelo al entendimiento, a nuestro lenguaje, lo eterno, lo celestial, lo que tú destinaste y predestinaste desde la eternidad para nosotros, que al exponer tu palabra todos entendamos tu lenguaje, tus propósitos, tus metas, lo que tú te has propuesto desde la eternidad para tus hijos. En tus manos encomiendo mi vida, la palabra y este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Alza la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También leamos Primera de Pedro, capítulo
1, del versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A ver si estoy bien. A ver, segunda de Pedro. O sea, les digo que yo perdí mis. Segunda de Pedro. No sé, se me perdió. Pero el pasaje es donde dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. ¿Dos nueve? Ok, pónganle ya. Primera de Pedro 2:5. El 5 y el 10. Ok, gracias, pastores. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 2:10. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Ayúdenme ya, ahora sí, traemos los lentes, ya podemos ver. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vuelvo otra vez a Apocalipsis 1, 5 y 6. Voy a leer la parte donde dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Regrésenlo, por favor. Ok. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, muy importante: reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Y dice que es por medio de su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a ver cómo empezamos. Desde el principio, ¿eh? Bueno, este año 2024 la palabra profética salió. Y Dios nos habló que este es el año del sacerdocio y del gobierno. Y del año agradable de la buena voluntad del Señor. Y mientras estaba meditando en la palabra, el Señor me hizo ver que Dios nos habló que somos sacerdotes. En general, todos los llamados de Dios son sacerdotes de Dios. Y vamos a ir andando poco a poquito, pero esta casa se identifica porque somos una casa profética, apostólica, sacerdotal. Y muchos de los cantos, de la oración que hizo nuestro pastor, hablando de la intercesión, y somos sacerdote. Si todo nos hizo reyes sacerdotes, cantamos, seremos un tabernáculo para Dios. Y Dios me hizo ver que desde el principio Dios se propuso que el hombre, el ser humano, fuera sacerdote. Y lo vamos a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sucedió que Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Y ustedes saben que por el pecado se perdió la conexión, Dios lo sacó del huerto. Lo sacó del Edén, pero en ese huerto Dios tenía esa conexión directa, Dios y el hombre y Dios. Y nosotros podemos, bíblicamente, si empezamos a ver desde cuándo se habla de un sacerdocio, la primera vez que se menciona la palabra como sacerdote es en Génesis, donde habla que Abraham venía de una pelea y pasa por Salem, Jerusalén, y dice que ahí se encuentra con, le sale al encuentro Melquisedec, sacerdote, dice rey de paz, rey de justicia. Y dice que entonces Abraham le entrega los diezmos, y entonces Melquisedec le da la bendición y sale al encuentro con pan y con vino, hablando que está en una relación de pacto. Nosotros, nuestro pastor nos ha enseñado lo que es ser un sacerdote, que está a favor, que ministra a Dios a favor del pueblo, de los hombres y a favor de Dios. Y que bendice, el sacerdote estaba puesto para bendecir al pueblo en el nombre de Dios. Todo eso, la mayoría de los que tenemos ya un tiempo aquí, Dios nos lo ha enseñado. Así que hay muchas cosas que Dios ya nos ha enseñado.
aquí, voy a repetirlas para que para que se forme la enseñanza, ¿ok? Entonces, ese sacerdocio significa que todo lo que desciende del cielo, el sacerdote tiene la responsabilidad de devolvérselo a Dios. Y así en el Edén, el hombre tenía esa conexión directamente con Dios, se relacionaba con Dios. Y ahí estaba esa unión entre cielos y tierra. Y por el pecado hubo una desconexión. Se perdió la conexión con el cielo. Ha visto esas, me traía a la mente, mientras yo escribía, me traía a la mente el Señor como cuando esas computadoras de repente se le va la señal y se pierde el contacto. O han visto esas películas donde según están en las naves espaciales y pierden contacto con la tierra y ahí se vuelve un problema, un caos. Pues así pasó, la tierra perdió el contacto con su Dios, pero Dios le da una promesa al hombre y le dice que sería restaurado. En Génesis Dios le habla y le da la promesa que levantará nuevamente sobre la simiente de la mujer uno que aplastará la cabeza de la serpiente. El enemigo engañó a nuestros padres, a Adán y Eva, y ahí se volvió un caos. Y entonces el hombre decide gobernar, pero ahora dice a como él creía, como él pensaba. Cuando Dios pone al hombre en el Edén, le dice, multiplícate, sojuzga la tierra, gobierna conmigo. Este es el año del sacerdocio y del gobierno. Entonces le dice, gobierna conmigo, enseñorea, sojuzga la tierra. Y empieza y le da cuatro, lo pone en el huerto del Edén, le pone los cuatro ríos, lo pone a trabajar y le dice, vamos a entonces desde aquí tú vas a labrar la tierra, vas a distribuir las bendiciones de aquí y vas a hacerla llegar a toda la tierra. Y desde ahí podemos empezar a ver ya, la Biblia no dice exactamente que Adán era un sacerdote, pero por lo que vamos a ir estudiando, yo interpreto porque siempre Dios, desde que se empieza a revelar, después de que Adán cae, empieza a revelarse a todos los hombres, y todos los hombres Dios siempre levantaba en un altar. Siempre había sacrificio, por eso vimos ahorita sangre y el cordero y el que nos hizo para su Dios reyes y sacerdotes. Ese era, es el diseño divino desde la eternidad. Y aunque la Biblia no especifica, específicamente dice que Adán era un sacerdote, por lo que vamos a ir viendo en la palabra, yo entiendo que sí era un sacerdote, aunque ahí él no hacía sacrificios de sangre, pero sí entiendo que ya él entendía por intuición, que él de los frutos que empezaba a ver en la tierra, él se los dedicaba ya a Dios. No había un sacrificio ya de sangre, pero sí por intuición, y aunque no tenía, vemos leyes específicas ahí, yo entiendo que automáticamente él sabía que así como dice la Escritura, que solo lo que baja del cielo sube al cielo. Entonces él prácticamente ya hacía eso. Hay, en el Génesis capítulo 4, vamos a ver Génesis 4, póngamelo allá por favor. Hace tiempo yo empecé a leer, ahí está la historia de Caín, Caín y Abel. Dice ahí, conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto ya es después de que salieron del Edén, cómo se empiezan a desarrollar ahora las cosas. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y yo meditando la palabra, leyendo, decía, ¿de dónde aprendieron ellos a traer ofrendas a Dios? Si todavía no se les había hablado de un sacrificio, de un altar, pero al parecer, según yo puedo mirar la Escritura, que el hombre después del pecado le quedaron vestigios, si se puede usar la palabra. Ustedes saben que después de que el hombre cayó, Dios lo sacó del huerto, entró, se le cerraron los cielos al hombre y perdió la relación, la conexión con Dios directa, entra en un mundo de tinieblas y de caos, y el
y el corazón del ser humano se empieza a entenebrecer y empieza a olvidarse de lo que era su creador. Hay un, a mí me ministra también, por ejemplo, en el tiempo de Egipto, cuando a Faraón le dice, ¿quién es tu Dios? Le dice a Moisés, ¿quién es ese Dios a quien tú dices que yo tengo que soltarle al pueblo? Y él dice, yo conozco al Dios de la luna, al Dios del sol, al Dios de los ríos, a Ra, todos sus dioses, ¿no? Pero a ese Dios no lo conozco. Y es como una persona que de repente sufrió un accidente y perdió la memoria y de repente como que trata de recordar y le muestran fotos y es mi papá, es mi mamá, no recuerdo. Y hay que trabajar constantemente con esta persona que ha perdido el sentido para poder que entienda y vuelva otra vez a su origen, de dónde pertenece. Y mientras estamos leyendo este Apocalipsis, dice al que nos amó y nos hizo y nos vuelve otra vez. Y comenzamos diciendo que la tierra perdió esa conexión, y dice el libro de Colosenses que por medio de su sangre otra vez reconcilió la tierra y los cielos. Quiere decir que a través del sacerdocio se conecta los cielos y la tierra, que a través del sacerdocio nuevamente podemos entrar, dice el libro de Hebreos, hasta el lugar santísimo. Nuevamente nosotros los sacerdotes podemos traer el cielo a la tierra. Y entonces el hombre perdió esa noción y le quedó el vestigio, como una memoria, como un destello. Y entonces ya Adán, por lo que yo percibo en la palabra, ya Adán, ya él, no había un sacrificio de sangre antes del pecado. Ya Dios se había relacionado con Adán con un pacto también. En uno de los profetas dice, cual Adán transgredió mi pacto, y el pacto era la obediencia. Pero ya yo entiendo que Adán estaba ahí para representar, digo que perdí toda la mayoría de unas notas que tenía. Adán estaba representando la creación y dándole todo lo que la creación daba, se lo traía a Dios también. Entonces ahí Caín y Abel, ellos habían mirado lo que Adán ya estaba haciendo. O Adán les había dicho ya lo que hacía y permanecieron haciendo. Después del pecado, ustedes saben que Dios, ellos se cosen delantales. Dios los viste de túnicas. Ahí entiendo que no lo dice la escritura, pero dice que Dios los vistió con vestiduras, túnicas. Pero entiendo que entonces tuvo que haber un sacrificio. Y ese sacrificio, ¿Dios mataría al animal o Adán mataría a ese animal? Acuérdense que la paga del pecado es muerte. En los sacerdotes podemos tener podemos tener luz, porque dice que cuando traían la oveja o el animal para transferir la culpa, el sacerdote tenía que poner una mano en el animal y otra mano en el pecador. Y entonces era decir, toda la culpa de este hombre la transfiero a este animal inocente. Y entonces el que estaba ahí no solamente tenía que haber un rito, una ceremonia, tenía que entender que la paga del pecado es muerte. Diciendo, toda tu culpa, todo lo que tú hiciste merece la muerte, la vida. Y Dios te otorga vida a través de este animal. Y entonces cortaba el sacerdote. ¿Quién cortaba al animal? El sacerdote. Y entonces entiendo que si Adán ya era sacerdote, entonces entiendo que ¿quién tuvo que matar a ese animal? El mismo Adán tuvo que hacer el sacrificio. Nunca habían visto la muerte en el Edén. Y era la primera vez que ellos experimentaban ver la muerte y experimentaban con sus propias manos mirar lo que dice la palabra. En el libro de Hechos, los apóstoles cuando predican acerca de Jesús dicen, vosotros matasteis al autor de la vida. Vuestros pecados llevaron al Cordero de Dios. Entonces, si eso es así, entonces era Dios diciéndole, Dios le prometió que vendría entonces el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces diciendo, tus pecados van a hacer que yo me sacrifique. Entonces entiendo que ahí empezó entonces a Dios a relacionarse con un pacto de sangre. Y por eso veo que aunque la ofrenda de Abel tiene muchas aplicaciones ahí, hay muchas enseñanzas que nos han dado acerca de Abel y de Caín. Y nosotros decimos que porque podemos aplicar muchas cosas a Caín. Pero una de las cosas veo es que ahora Dios iba a regir por un pacto de sangre. Porque Dios también en la ley había instituido
leyes de ofrendas, de granos. Era para traer todo lo que la tierra daba. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? El libro de Levítico es el manual de los sacerdotes, o significa concerniente a los sacerdotes. Ahí están todas las estipulaciones que Dios le demandaba a su pueblo de cómo debían ser las ofrendas para Dios. Y entonces entiendo que estando ahí en esas dos ofrendas, Dios lo que dice, ahora me voy a regir por un pacto, y por eso se acepta la ofrenda de Abel, porque está reconociendo que era por la sangre. Por eso leímos en Colosenses 1:20, dice que por la sangre de su cruz ahora hubo otra vez conexión entre cielos y tierra. Y estoy entendiendo que dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y entonces entiendo que ya desde ahí Dios tenía con la humanidad el propósito de que la humanidad fuera sacerdote, fueran sacerdotes para Dios. Este año, mientras el pastor predicó en el año del 20 y expuso el 24, y en el 4 se llevó mucho tiempo explicando el número 4 de lo que prevalecía en toda el éxodo, está en el éxodo, en el libro, cuando Dios da instrucción a los sacerdotes sobre el número 4, que es en la creación del altar y todo lo que significa el número 4. Y nosotros estamos en el año 2024, ¿es así? Entonces Adán entendía que todos los frutos, todo lo que pasaba por la tierra, entonces Adán tenía que ofrendárselo a Dios. No había, vuelvo a repetir, antes del pecado no había derramamiento de sangre. Entonces, pero yo entiendo por lo que dice, por lo que veo en la escritura, que él ya ofrecía a Dios todos los frutos de la tierra, se los entregaba a Dios. Vuelvo a repetir, alguien puede decir, pero eso no lo dice la Biblia. Hay cosas que la Biblia no lo dice específicamente con letras, pero por revelación y por ver lo que estamos, por ver todos los pasajes de la Escritura, podemos entender que es así. En el libro de Levítico, ese libro, vuelvo a repetir, el libro para los sacerdotes, el libro donde Dios le decía cómo tenía que ser la vida del sacerdote, la vida del animal, la ley moral, y siempre Dios decía cosa santísima. Cada vez que se pedía una ofrenda decía, será cosa santísima Jehová tu Dios. Quiere decir entonces que eran cosas muy elevadas que conectaban el cielo con la tierra nuevamente. ¿Amén? Déjame ver a ver aquí cómo me acomodo con las notas. Vamos a ver en el libro de Hebreos 3:1. Vamos a Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí dice que apóstol, enviado de Dios, y sumo sacerdote que representa a los hombres para con Dios. Es Jesús mediano entre Dios y los hombres, trayendo todo lo que es de otra vez trayendo la humanidad, todo lo que es de la tierra a Dios. Si leemos detalladamente el libro de Levítico, era traer todas las ofrendas, todo lo que había en la tierra, había que traérselo a Dios y dedicárselo. Todo lo que estaba en la tierra, todos los tipos de ofrendas, aún por la ofrenda, por el pecado de expiación. El caso era volverlo todo nuevamente, conectarlo a Dios, conectarlo a la tierra. El ser humano otra vez conectarlo con su Dios, conectar la tierra con el cielo otra vez nuevamente. Y aquí vemos a Jesús, sumo sacerdote, conectando otra vez, viniendo del cielo para conectar a Dios con los hombres nuevamente. Sigue adelante. Cristo Jesús, desde el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros y retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual
como dice el Espíritu Santo hoy, si oyeres ahí su voz, está hablando de Moisés, está hablando ahí de cómo Dios envió a Jesús y esa es la conexión entre los cielos y la tierra. Está hablando cómo Moisés también tuvo, Dios lo lleva al monte. Dios tiene algo peculiar en toda la escritura, siempre Él se revela en un monte. Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Y la mayoría de los altares se hacían en los montes. Incluso en Apocalipsis 21:10, si no mal estoy, habla cuando vi la ciudad de Jerusalén en un monte alto, dice. Hay algunos eruditos que dicen que, yo no digo que es así, pero estaba mirando, dicen que el Edén parece que estaba en un monte. No lo puedo afirmar yo, traté de buscar mapas, pero no pude hallar. Pero lo que dice es que muchos dicen que estaba en un monte, conectando el cielo y la tierra. Y en Romanos 8, en Hebreos 8:25, si no mal estoy, les digo que perdí mis notas, habla de que cuando Moisés sube al monte, le dice, sube. Dice al monte, le dice, ya es todo como yo te lo mostré, como lo viste en el santuario celestial. Y entonces ahí Moisés ve a ya un sumo sacerdote, que es Jesús, y mirando cómo todas las cosas se desconectaron con el cielo y la tierra y todo tenía que volver otra vez a su normalidad, el hombre siendo restaurado y restituido a su origen natural. Nosotros hemos entendido, y así es también, que lo que se le perdió al hombre cuando pecó fue la imagen de Dios. Dios, fíjese que mandó que no se hiciera ninguna imagen de nada de lo que estaba arriba en los cielos y en la tierra, y fue muy estricto con su pueblo al mandar eso. Pero fíjese que el hombre, sí dice que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. O sea que el hombre es el que estaba representando, el que representa a Dios aquí en la tierra. En uno de los pasajes del libro de Hebreos dice, retengamos vuestra profesión. Y yo busqué la palabra profesión en el original y la palabra profesión es aquel que revela quién es el que revela lo que es Dios mismo. Y se usa también cuando Pablo le dice, no sé si a Tito o Timoteo, cuando dice que ejerce bien tu profesión como la hizo Cristo Jesús, que estaba representando directamente a Dios aquí en la tierra. Esto está en Hebreos 3:1, dice, retengamos nuestra profesión. O sea, dar a conocer a Dios. Dios puso al hombre en el huerto, dice, a su imagen, a imagen de Dios lo hizo. Y este Adán era Dios que había puesto al hombre para gobernar la tierra. ¿Ves? Sacerdocio y gobierno, gobernando. El Salmo 8 dice, póngamelo por favor, el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Siguiente. Cuando vio tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este es el salmista David, es un salmo mesiánico, profético, pero también está hablando que él tuvo una revelación del Espíritu y se dio cuenta cuando Dios puso al hombre en el Edén y le encargó toda la creación, sacerdocio y gobierno, que era hacer que toda la bendición, que es un sacerdote que hace, que bendice al pueblo por Dios, que transfiere lo del cielo a la tierra. Y Adán fue puesto en el huerto de Edén y le dijo, sojuzga la tierra, distribuye con los cuatro ríos, al norte, al sur, al norte y al oriente, distribuye todo en la tierra, encárgate de que la tierra ahora, no tengo la palabra exacta, la que la tierra produzca, lleve el propósito por el cual lo llevó a cabo. Si le hiciste señorear, versículo 6, sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. ¿Ves? Ahí está Adán en el principio gobernando, reinando juntamente con Dios. Siguiente, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo. Siguiente, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Déjalo ahí. Acuérdense que en Israel Dios decía, todo lo que pasa por la vara, todo por lo que pasa por tus graneros, todo lo que pasa, ofréndamelo, tráemelo. Era volviendo a conectar la tierra y los cielos. Era volviendo a conectar a Dios con el hombre.
Y entonces el hombre tenía que distribuir de arriba para acá. Ahí desde ahí empecemos a ver la cruz del cielo a la tierra y distribuyendo con el hombre. Por esto es el año del sacerdocio, del gobierno. Por eso Dios nos está requiriendo a nosotros el gobierno, porque depende de lo que nosotros como sacerdotes, toda la iglesia de Cristo reciba, va a transferir a esta humanidad. Entonces en el libro de Hebreos, déjalo ahí tantito, pero en el libro de Hebreos ya encontré aquí una nota que yo tengo. Dice, el apóstol es enviado que representa a Dios ante su pueblo, y el sumo sacerdote que nos representa ante Dios. La Biblia dice que Cristo es el segundo Adán, o sea que vino a restaurar lo que Adán no pudo lograr. Dios se propuso metas desde la eternidad. El libro de Efesios dice que Dios todo lo hace conforme al designio de su voluntad. Dios se propuso una meta con el ser humano. Y yo una vez lo entendí de esta manera práctica. Yo le preguntaba al Señor, ¿y cuál fue tu propósito si el hombre no hubiese pecado? ¿Cómo surgirían las cosas hasta este día? Y Dios me hizo de una manera práctica y me dijo, supón que tú te propones o que tu padre se propuso que tú fueras un arquitecto. Y supón que tú en la secundaria repruebas el segundo año, por lo que sea, te vas de pinta o te vas por ahí, no quieres estudiar, te vuelves rebelde, lo que sea. Ahora, en el otro año, tu padre te da la oportunidad otra vez de restituir y de sacar ese año para que tú vuelvas a ese propósito. O sea, no es solamente que recuperes ese año, si reprobé segundo de secundario, un ejemplo, que recuperes el segundo y que logres el tercero, sino que sigas hasta dónde, hasta la meta. Entonces Dios se propuso desde la eternidad cosas con la humanidad, y nosotros, como se nos ha enseñado aquí, constantemente se lo decimos, que la salvación solamente fue un auxilio, pero ese no es la meta, ese no es el fin. Ese fue para volver a recuperar la caída del hombre, y el impedimento era el pecado y la muerte, y era la naturaleza caída del hombre. Ahora nosotros tenemos la nueva naturaleza, hemos sido regenerados por el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo otra vez nos está llevando a toda justicia y a toda verdad, y conectándonos con el Padre, con su Hijo, y nuevamente conectándonos a todo lo que es el sacerdocio. Dice ahí entonces, las aves de los cielos y todos los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Siguiente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Siguiente. Se acabó. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Sigue otro más. No, ya empezamos al otro, ¿verdad? Vaya a Hebreos 5, 6. A ver si no estoy mal. Hebreos 5, 6. Aquí está citando, está el escritor, está llamando a Jesús como ese sumo sacerdote que se prometió, como ese sacerdote. Y está citando el Salmo 110, pero lo está citando aquí en Hebreos. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando de Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio aquí en la tierra, había sumos sacerdotes, había sacerdotes. Pero cuando Jesús entra ahora a ministrar y se bautiza, ¿qué pasó? Dice que los cielos fueron abiertos. Y cuando llama a uno de los discípulos, dice, de aquí en adelante, te aseguro que de aquí en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles que bajan y suben sobre el Hijo del Hombre. O sea, los cielos vuelven a abrirse. El hombre puede volver a entrar con su Creador y traerlo de arriba, traerlo aquí a la tierra. Y entonces es Jesús. Jesús vivió, eso lo dijo mi pastor hace unos días también en una prédica. Jesús toda su vida sirvió como sacerdote. Tiene muchos aspectos la vida de Jesús, pero lo estamos viendo desde el sacerdocio ahora. Jesús sirvió sus 33 años como sacerdote hasta consumar una ofrenda. Él mismo fue el tabernáculo entre nosotros.
Él mismo fue el sacrificio, Él mismo derramó su sangre y Él mismo dijo consumado es, y Él mismo entregó su vida y Él mismo tomó la culpa, Él mismo regresó al hombre con Dios. Él mismo tomó en la cruz y reconcilió los cielos y la tierra por medio de su sangre. Entonces aquí yo tengo una figura que Dios me hizo hacer, la cruz, Dios y yo, y mi relación con los hombres. Cielo y tierra, la cruz, conectada a la tierra, el cielo y la tierra. Y bajarlo de arriba abajo para transferir hacia los hombres. ¿Qué hizo Jesús? Todo lo que Él logró y ganó, otra vez se lo dio a la iglesia, se lo transfirió a la iglesia. Por eso como sacerdotes es necesario que todos recibamos de Dios para poder transferir. Yo les pido que nosotros escuchemos el mensaje de el manto menospreciado. Ahí el pastor dice que antes de que cada persona sea pastor, apóstol, maestro, evangelista, primero tiene que ser sacerdote. Adán tiene muchos aspectos y cada uno de nosotros, como les pusimos del mayordomo infiel, y hablamos de los dones y talentos, y cada persona tiene un oficio, tiene un talento. Pero antes de eso, primero antes de Adán ser todo lo que iba a ser, primero que fue sacerdote. Primeramente, antes de que los sacerdotes empezaran a ministrar, duraban hasta los 30 años, servían, pero primero eran sacerdotes. Y toda su vida Jesús fue sacerdote. Todo lo que los sacerdotes debían haber estado haciendo cuando Él vino, cuando Él lo estaba haciendo. Y en vez de ellos alegrarse por hacer lo que era su responsabilidad de ellos, lo querían matar. Cayeron en ritos, en ceremonias, en tradiciones. Y todo lo que debía estar haciendo el sacerdote, él lo estaba haciendo a cabalidad. Y no lo estaba haciendo como algo religioso, sino estaba transfiriendo el cielo a la tierra. Y en este año el sacerdocio, Dios quiere que a través de mí, de ti, de toda la iglesia de Cristo, te transfiera del cielo a la tierra. Esa palabra sacerdote es en el original la palabra Cohen o Cohen, como es Cohen, que significa mediar en cultos, vestirse con vestiduras suntuosas, consagradas. Es el que oficia, el príncipe, el principal, y eso era lo que era Adán, el principal primeramente en ese momento. Era el sacerdote de Dios que tenía la vestidura perfecta de Dios. Dice que eran vestidos por Dios. Fíjense que estaba mirando, el Señor me hacía ver, como dije anteriormente, que el hombre le quedaron vestigios, por si es la palabra correcta, o la noción, o la memoria, o la noción, de que el hombre siempre tiene que entregarle cuentas a una divinidad. Y yo estaba viendo que en todas las culturas, desde que el hombre existe, siempre hay sacerdotes o sacerdotisas. Usted vaya a buscar la cultura, las que son más conocidas, los imperios de Babilonia, de Roma, los imperios de Grecia, todos tenían sacerdotes. Fíjese, hay referencias de sacerdocios desde el Génesis. A ver si tengo la nota, porque yo le digo que perdí. Es en el tiempo de José. Dice ahí que ya en el tiempo de José ya se veía que había sacerdotes, pero no sacerdotes de Dios. Habla de cuando se vendió la tierra, pero dice que la tierra de los sacerdotes, esa no la pudo comprar, dice. Y ustedes se dan cuenta también que cuando Moisés se encuentra con su suegro, dice que era sacerdote de Madián. Y los sacerdotes de los que habla el libro en el tiempo de José, dice sacerdotes de On. O sea que siempre el hombre ha tenido un pensamiento, le ha quedado un vestigio, memoria de que tiene que relacionarse con un ser mayor, que tiene que entregarle cuentas a una divinidad. Por eso le digo que lo que yo entiendo por la escritura, como vamos a ir avanzando, entiendo que Dios siempre instituyó que el hombre siempre sea sacerdote. Incluso en ese mensaje de nuestro pastor que dice
del manto menospreciado habla, que él dice que el sacerdocio es el ministerio más antiguo. Y ahí nos ha enseñado que dejaremos ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y cuando lleguemos allá lo que van a poner el chaleco de sacerdote, ministra a Dios, el efod. Entonces, hay mucho que aprender ahí, hay demasiado que aprender, pero yo nomás traje como una sustancia, porque dije, si yo me meto en cada situación es muy profundo. Hablar del sacerdocio tiene que ver con ofrendas, con la vida, tiene que ver cómo se distribuía, y voy a tocar unos poquitos nada más. Entonces ya desde los egipcios, ya nosotros podemos ver que ya había sacerdotes también que hacían mediación, para unos decían en algunas culturas dicen que era para calmar la ira de los dioses o para tener a tal ciudad o tal reino en paz con los hombres. Y hay muchas partes en la escritura donde habla de los sacerdotes paganos antiguos. La única diferencia que ellos reinan en oscuridad o representan la corrupción, la inmoralidad, la idolatría, y hacen sacrificios humanos. Hablaremos un poquito más de lo que es de Cristo, pero que Dios lo permitió solamente por la salvación. Entonces todos estos sacerdotes se identifican por tener ritos, ceremonias, por apagar la ira de sus dioses, para tener el favor, y siempre los distingue una vestimenta. Si ustedes, ponga usted, busca ahí cualquier cultura que tenía un sacerdote, siempre lo distinguía una vestimenta. En el mundo espiritual también a nosotros nos distinguen por la vestimenta de Cristo. Esa, la Biblia habla de tener, de que tenemos vestiduras blancas. Tenemos el manto de la justicia de Cristo. Y entonces hay una distinción. Siempre que usted va a una cultura, usted ve que hay una distinción de lo que era el sacerdote. Inmediatamente usted llegaba a una ciudad y se veía inmediatamente dónde estaba el culto de esa ciudad, lo que lo identificaba, y si usted identificaba en esos tiempos los sacerdotes. Ahora mismo también en nuestras ciudades podemos entrar a, por ejemplo, en México, yo lo traigo a lo que yo conozco. Usted llega a una ciudad y inmediatamente donde se mueve todo el centro es donde está la iglesia o la parroquia. Es el centro de atención cultural, y hasta cuando usted va a visitar tal ciudad, lo primero, siempre le ponen, una de las cosas, emblemas que le ponen, es donde está el centro religioso de esa ciudad. Y la gente, los turistas casi siempre, aunque no crean en Dios, solamente van por ir a tomar una foto. O sea, siempre hay en la conciencia del hombre, quedó, está grabado que el hombre es sacerdote de Dios. Y eso, los sacerdotes se encargaban entonces de cuidar el santuario, estaban para bendecir en su nombre. Eran los que mediaban entre Dios y el hombre. Era, vuelvo a repetir, porque ese es como el rema que yo entiendo, era transferir de la tierra, del cielo a la tierra, la conexión entre Dios y el hombre. Por eso leímos en Apocalipsis, dice, el que nos lavó con su sangre y nos hizo para su Dios reyes y sacerdotes. Para su Padre, a Él ofrendamos nuestras vidas, es un sacrificio. Siempre había que traer, siempre al altar, un sacrificio. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, dice ahora nosotros ya no traemos sacrificios, nosotros mismos somos el sacrificio. Y ahí podemos después ir aplicando un poquito más específicamente. O sea que ese diseño de sacerdote ya Dios lo ha trazado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Ese Edén era el espacio sagrado donde Dios se relacionaba, aunque toda la tierra estaba, no había pecado, donde Dios se conectaba con el hombre. Y el Edén significa deleite o deleitoso. Ahí se encontraba Dios con el hombre. Se han visto, dice, y se paseaba Dios en el huerto del Edén. Y estaba con ellos. Y ahí, y en este año, cuando el pastor habló de que este año es el año de lo perfecto, de lo sustoso, de la grosura, ¿por qué creen que Dios habló de eso? Porque es otra vez el sacerdocio conectándose ahora con el cielo. ¿Y de dónde está todo eso? Sí, no tengo, yo tenía hace rato las anotaciones, digo que perdí todo, ya anoté. Creo que me quedo un poco en esta hoja. De lo que el Señor dijo acerca
de lo que es este año. A ver si lo tengo. Habló del 4, fíjese, el 4 dijo que era el norte, el sur, el este y el oeste, los cuatro cabos de la tierra. ¿Ves a Adán ministrando toda la tierra? Divisiones del día, la mañana, mediodía, la tarde y noche. Habló de las cuatro fases de la luna. 6 y 4 dijo la relación con el hombre. Dios lo hizo todo, el número 4, el número de la creación. Y habló que el 24 es el reloj, la intensidad, el círculo. O sea, todo lo que baja del cielo viene a la tierra y tiene que volver a subir un círculo. Ustedes han visto el ciclo en la escuela, los que han ido a la escuela más reciente, tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso? ¿Cómo? No. Cuando los ciclos, cuando habla del agua, cuando baja, cuando sube, la transformación que se convierte en gaseosa, en líquida. ¿Cómo? No, son los cuatro elementos. Yo lo tenía. Incluso el pastor una vez nos habló aquí y nos enseñó de por qué las ofrendas tienen que subir a Dios. Porque la tierra, Dios envía la lluvia. Dios hace producir y todo es un círculo. Si se detiene aquí en la tierra, entonces se cierra el cielo. ¿Qué es lo que le dijo a los sacerdotes en Malaquías? Me había robado. Y le dijo, el cielo te está cerrado. No es porque sea un Dios caprichoso, sino es una ley que puso. ¿Y eso a quién se lo reclamó en Malaquías? A los sacerdotes. Y le dijo, ustedes me han negado lo de la tierra. En esta casa, siempre nuestro pastor nos ha dicho que desde que se convierte una persona, en la primera, última vez que le habla de diezmo, ofrenda, primicia, y jamás le vuelve a hablar. Pero en esta enseñanza tenemos que aplicar eso. Y entonces en el 6, en el año 24, el pastor habló del 4. Habló de la intensidad con la que actuarán los hombres, que el diablo actuará abiertamente. ¿Qué pasó en el Edén? Se le declaró abiertamente ¿a quién? A la mujer. Se le opuso directamente a Dios. Y mientras yo estaba escudriñando y viendo eso, dijo que este año será una intensa actividad de los hombres. Y Satanás está airado porque le tiene poco tiempo. Y entonces va a actuar con toda su fuerza. ¿Y cuál es lo que va a refrenar entonces? Dijo que va a permitir. Si ustedes escuchan la profecía del 2024, dijo que los hombres se van a tapar la boca y vamos a quedar asombrados de cómo él va a actuar. Hace poco vimos la noticia de Ecuador, de cómo entraron ya hasta los mismos noticieros. Son cosas que se están viendo ahora, pero a nosotros Dios nos ha dado una palabra y nos ha dicho que nosotros vamos a contrarrestar esto. ¿Con qué? Con el sacerdocio que trae el cielo a la tierra, proclamando la sangre de Cristo, trayendo todo lo que es de arriba, la paz, la reconciliación, la vida, el agua, la verdad, la justicia, transfiriéndola. Y entonces el pastor nos habló y dijo, año de la superabundancia, de la solidez. ¿Por qué? Porque ahí en Edén no había escasez de nada. Ahí había superabundancia, ahí había grosura, ahí había todo. No escribí todo lo demás porque pensé que tenía la otra hoja y ahí anoté todo lo que... Incluso hay una hermana de New Jersey, Nora, lo transcribió todo y me lo mandó también. Ella transcribió todo el mensaje. Y escribió ahí todo lo que ya yo estaba viendo y escribiendo también. Entonces nosotros vemos también en el libro de Levítico, el sacerdote tenía una instrucción de cómo era la vida de los sacerdotes, la consagración de los sacerdotes. O sea, no solamente decir ser sacerdote porque voy a cantar, hay mucho más que vamos a ver qué es la vida de un sacerdote. Para entender el sacerdocio, entonces tenemos que entender cómo era la vida de un sacerdote. Había una consagración total para Dios, una consagración total. Si lo aplicamos así prácticamente, tú tienes que consagrar tus ojos, tu boca, tus oídos, tus manos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, dice que presentemos todos nuestros miembros como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Que nos presentemos como vivos de entre los muertos. Y hay que presentar todo en sacrificios, mente, alma, corazón, pensamientos. Por eso el Señor nos ha venido hablando de la voluntad. Y el último mensaje de nuestro pastor Rafi fue que todo lo que rige eso es el amor. Entonces la vida del sacerdote debe estar completamente consagrada.
Y Dios le encargó a los sacerdotes que como era el altar y las ofrendas, así era uno mismo el sacerdote con la ofrenda. Quiere decir que entonces cuando Dios lo saca de Israel, de allá, lo saca de Egipto y lo vuelve a Israel su nación, entonces dice que se le apareció en el monte y le empezó a dar leyes. Y le dijo, vamos ahora a ver cómo se va a relacionar en Dios y el hombre. Yo entiendo que ya intrínsecamente el hombre sabía en el Edén cómo relacionarse con su Dios. Así como cuando un niño nace, al niño no tiene que dar instrucciones para que te den de comer, llora o busca el pecho. O sea, hay algo intuitivo que ya automáticamente hace. Su estómago, usted no tiene que decirle, a ver, te eché ahorita manzana, te eché zanahorias. A ver, distribúyelas, la vitamina A, la B, la C, la D, ponla para acá. Hay cosas intuitivas que ya automáticamente que se hacen. Dios se le aparece, Dios le revela a Moisés la ley y es algo que ya el hombre tenía dentro de sí. ¿Cómo yo lo sé? Porque en el nuevo pacto dice que nadie enseñará a su prójimo, sino todos me conocerán. Intuitivamente ya tú sabes lo que le agrada a Dios. Pero como el hombre perdió el vestigio de perdió la noción con Dios, entonces tiene que volverle otra vez a recordarle todo. ¿Por qué? Porque entonces entró en el paganismo con la oscuridad de las tinieblas y ya había otras culturas como Egipto, donde los pueblos de Israel se acostumbraron a ver brujería, hechicería. Toda la, si ustedes leen Números, Deuteronomio, siempre Dios le decía, no harás como hacen las demás naciones. Nuestro culto es diferente. El sacerdote tiene que distinguir entre lo santo y lo profano. Tiene que identificar entre lo sucio y lo limpio. Y le mandó específicamente cuáles eran las leyes. Pero ya yo entiendo que desde el Edén el hombre no tenía que Dios decirle qué hacer y qué no hacer. Y él intuitivamente hacía lo que era, porque era perfecto. No tenía inclinación al pecado. Entonces entiendo que por eso Adán automáticamente traía todo a Dios nuevamente, excepto que no había muerte todavía. Entonces la vida de los sacerdotes está en el libro de Levítico. Cómo Dios se relacionaba con su pueblo y cómo su pueblo tenía que relacionarse con su Dios. Eso es muy importante porque muchas veces, a veces la gente dice, yo creo que mientras Dios, o yo creo que mientras que, o mientras tanto, mientras que esto, y a Dios hay que creerle, entenderle, sometérnoslo como Dios se ha revelado en la palabra. Muchas veces David, también en su buena intención, quiso traer, ustedes se acuerdan cuando quiso traer el arca de Jehová, y lo quiso traer a su manera, a lo que había visto. Ah, ya trajeron los filisteos en un carro nuevo, vamos a traer un carro nuevo. Y empezó como a desviarse. ¿Y qué pasó en ese momento? Hubo muerte. Usa quiso meter la mano y aquel hombre murió. Era para enseñar que Dios no cambia sus preceptos. Dios no cambia lo que Él ha establecido. Y allí hay instrucciones detalladas de cada ofrenda, de cómo, fíjense que como sacerdotes ellos debían saber qué se iba a sacrificar en ese momento. Así como un médico cuando le traen a un enfermo tiene que saber exactamente, diagnosticar correctamente la enfermedad que tiene. Y yo imagino que ese sacerdote entonces tenía que leer, enseñarse bien en la ley para cuando trajeran qué ofrenda trae. De granos, de expiación, ¿qué ofrenda trae este? Y entonces tenía que hacer de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Nosotros todos decimos, somos sacerdotes, pero debemos entender qué es la ofrenda que vamos a dar a Dios. Por ejemplo, un ejemplo, hoy hubo salvación aquí. Entonces, nosotros que somos los sacerdotes, estamos ofrendando esa vida a Dios. ¿Y qué hace inmediatamente el que está aquí? Lo consagra con la sangre de Cristo, lo une otra vez con su Dios. Y se lo la iglesia en ese momento tenemos que estar orando y entregándosela a Dios. Sí, Señor, en este momento, ¿qué hacía el sacerdote cuando venía alguien que estaba leproso, sucio, que tenía sarna o que tenía lepra? Tenía que hacer el sacrificio, tener sangre,
y después tener que, ¿qué tiene que hacer? Ungirlo, declararlo sano. Eso es lo que hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Entonces inmediatamente, por ejemplo, estamos hablando de salvación. Viene alguien que es salvación, inmediatamente, Señor, lávalo con tu sangre. Ahora séllalo con el Espíritu Santo, úngelo con el Espíritu Santo, séllalo con el Espíritu Santo. Dice la palabra que en el libro de Hechos, los apóstoles, dice que iban a las ciudades y decían, ¿recibieron el Espíritu Santo? Dicen, no, y ponían la mano y eran llenos del Espíritu Santo. Siendo sacerdotes de Dios, declarando lo que ellos recibían, ¿cuál fue la situación en el libro de Hechos cuando dice que los querían poner a servir a ellos las mesas? Dice, no, nosotros es necesario que no descuidemos la oración y la palabra. No tenemos que recibir de arriba para transferirlo a este pueblo y que este pueblo lo lleve y lo transfiera allá afuera. Y entonces los sacerdotes tenían que tener conciencia y dirección de lo que era pureza, santidad, de cómo debían ser los sacerdotes, cómo debía ser el santuario, los sacrificios. Había estaban los elementos de sangre, de agua, de fuego. Pero le digo, es muy profundo entrar ahí, pero estoy dando como un poquito nada más ahí para entender. Voy a volver otra vez al... Cuando por primera vez entonces aparece Melquisedec a Abraham. Si no mal estoy, está en Génesis 14. Yo le digo que perdí mis notas. Génesis 15 o 14, por ahí está. A ver si lo tienen. Mientras estoy aquí dando un repaso, a ver si lo encuentro. Ok, 14. Fíjense que mientras leía también la escritura, dice que cuando Caín, dice que cuando no se acepta su ofrenda, sale, Dios lo saca. Y entonces él se va y construye una ciudad. Y de ahí se desata por esa descendencia. Él deja entonces, como ya no Dios me aceptó la ofrenda, entonces ya no ejerce sacerdocio. Ya se va. Y de ahí se desata la maldad en todas sus generaciones. Por esa línea dice que Caín era hijo del maligno. Y ya entonces de ahí él pierde luz completamente, porque cuando el sacerdote se presentaba a Dios, veía la Shekinah, tenía la luz del rostro de Dios. Entonces pierde la luz del rostro de Dios y se desata una espiral de maldad sobre la descendencia de Caín. Ya no tenía sacerdocio. Por eso es muy importante, todos los creyentes debemos ejercer nuestro sacerdocio. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces en esa, ya no tenemos ahí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahí póngalo tantito. Ok, ya tuvimos que el hombre siempre Dios lo ha destinado para ser un sacerdote. Y si Dios siguió con esa línea, me salté a Noé. Ustedes saben que también Noé, cuando después de que viene el diluvio, inmediatamente después de que sale del arca, levanta un altar, inmediatamente, ¿qué Dios le dice otra vez a Noé cuando le recibe la ofrenda? Le hace el sacrificio, sube, la huele, la olfatea el Señor, le da la bendición, conecta otra vez la tierra y los cielos. Y él ahora dice, le vuelve a decir lo mismo, que nos juzga, multiplica, sé sacerdote y bendice la tierra otra vez. Le da la misma bendición otra vez, bendice la tierra. Y vemos que Abraham, después Dios llama a Abraham y le dice, ven, sale de tu tierra, de tu parentela, deja el pecado, deja de la idolatría, y también lo instituye como un sacerdote. No dice exactamente que era un sacerdote, pero sí dice que por donde quiera que Abraham iba, ¿qué hacía? Levantaba altares, era conectando el cielo con la tierra. Y de ti, le dijo, le multiplicaré, y de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Algo que yo vi, porque Abraham salió de Arán, y su padre era Taré,
y parece que él tenía ya muchos bienes. Sin embargo, ya había naciones como Mesopotamia, culturas desarrolladas para ese tiempo. Sin embargo, Dios le dice a una sola persona: sal de tu tierra y tu parentela y de ti bendeciré a las naciones. O sea, pero deja todo aquello, no pienses que fue por la bendición de tu padre, sal y no pienses que fue por la idolatría. Sal de tu tierra y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y entiende entonces el que debe permanecer la conexión entre Dios y el hombre. Y entonces cada victoria que tenía Abraham, ¿a dónde la transfería? Al cielo. Dice ahí que entonces, les vuelvo a repetir unos versículos atrás. En Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esta ciudad de Salem es lo que es Jerusalén, el monte. Y era muy importante para Israel Jerusalén. David mismo, cuando levanta su trono, ¿a dónde lleva el arca? A Jerusalén, ahí la ciudad de David. Porque sabía que tenía que mantener conectada la tierra y los cielos. Sigue el 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, bendición de arriba hacia el hombre de Dios. Y Abraham tenía que, la familia de Abraham tenía que bendecir a las naciones. Sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Y por qué le menciona los cielos y la tierra? Vuelve a conectar los cielos y la tierra. Vuelve a decir: siempre han sido sacerdotes. La humanidad siempre ha tenido que ser sacerdote. Siga. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ves? Todo lo que pasaba por la mano, se transfería hacia dónde. El libro de Levítico, todas las ofrendas eran transferidas hacia dónde. Entonces yo por ahí deduzco, no lo dice, lo estoy aclarando eso, que aunque no se le dio mandamiento a Adán de traerlo, era sacerdote y traía todo lo de la tierra allá. Y lo veo porque Caín dice que también le trajo. ¿De dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? Si no había nada en sí que vemos que en la Biblia estaba escrito. Pero entiendo que Adán lo hacía. Pero después del pecado, ahora por el pacto en su sangre, dice Colosenses 1:20, que ahora por la sangre de su cruz volvió a unir los cielos y la tierra. Y entonces Dios ¿dónde estábamos antes? Los que me están ayudando ahí atrás. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas. Empezaron una pelea por las almas. Y toma para ti los bienes. Pero no, vamos a dejarles ahí por ahora, porque no es el tema ya. Pero el caso es que desde ahí ya se ve que hay siempre Dios siguiendo esa línea de sacerdocio. Entonces tenemos a Noé, a Abraham, y luego Dios le confirma el pacto, dice, con Jacob, con Isaac, y después viene ahora con Moisés. Se le aparece a Moisés, le dice: soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Lo sube al monte, ahora dice: todos ustedes, en Éxodo, dice: todos ustedes me serán una nación de, todos ustedes serán una nación de reyes y sacerdotes. Pero da la casualidad que ese sacerdocio no fue aceptado. Le dijeron: está bien, ve tú y habla con Dios. Y nosotros nos quedamos aquí. Y entonces Dios dice: está bien, solamente voy a elegir ahora una tribu. Pero el propósito de Dios es que todos en ese momento fueran sacerdotes, que todos conectaran el cielo con la tierra. Que a través de todo lo que Dios les había dado, las leyes, el culto y todas las fiestas, era conectando otra vez, transfiriendo ahora una nación completa a todas las demás naciones. El propósito de Israel era traer el conocimiento del Dios verdadero, del único Dios, traerlo a las demás naciones. Pero ellos se corrompieron y lo hicieron mal. Siempre el hombre ha fallado. Pero siempre para ejercer el sacerdocio se requiere del sacrificio de una vida. Fíjese que cuando Dios llama a Moisés, Aarón también se corrompe. Aarón fue el primer sumo sacerdote ya instituido, pero cuando Moisés sube al monte, baja y encuentra un becerro de oro y dice la palabra que le pregunta a Moisés: ¿qué pasó? Y dice: el pueblo me dijo que hiciera esto, que le hiciera un Dios.
y dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Israel de Egipto, y levantaron un becerro de oro. Inmediatamente Aarón no pudo mantener la presión del ambiente de afuera, del ambiente del pueblo, y corromperse. Y Dios se enoja y dice: este pueblo lo voy a destruir, le dice a Moisés. Y le dice: contigo haré otro. Y Moisés, ¿qué hace? Ráeme de tu libro. Se pone en sacrificio. Mátame a mí, dice. Pero este pueblo es el pueblo que tú sacaste. Y se pone como un sacrificio también. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que nosotros, como un sacrificio vivo, Jesús mismo puso su vida en rescate de muchos. Aquí un sacerdote se pone en la brecha, se pone en el medio. Que no solamente, como nuestro pastor nos dijo, no solamente el sacerdocio se define en cantar. Ese es un aspecto nada más, un área del sacerdocio. ¿Qué hacemos nosotros como sacerdotes? Incluso el pastor lo mencionó: gracias por las 24 horas de intercesión. ¿Qué hace Jesús? Dice: es el sumo sacerdote que vive para interceder constantemente por nosotros. Como sacerdote tenemos que constantemente, la exhortación en el libro de Pablo a Timoteo le dice: primeramente exhorto, aunque todos levanten manos santas sin ira ni contienda, y que hagan oraciones por los reyes de la tierra, por los gobernantes, para que todos los hombres sean salvos. Ejerzan entonces, ¿qué? Solamente a los pastores, solamente a los líderes de intercesión, todos, dice. Pero dice que antepone algo ahí, dice que todo hombre levante manos sin ira ni contienda. O sea, la vida consagrada de ese sacerdote. La Biblia dice que sin santidad, y ahí le cortamos, nadie verá al Señor. Pero dice otra cosa ahí también: sin paz y sin santidad nadie. Y esa paz es que es con Dios, no esa paz entre los hermanos, como nos habló el Señor el domingo. Hay ira entre contienda y pelea. Sin paz, y la mayoría decimos solo santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y no está, y ahí ya se nos ha explicado una y otra vez aquí que no está hablando de salvación, sino de poderse presentarse libremente ante el Señor. Y entonces sigue la revelación de poder, de que la nación debería ser una nación de sacerdotes. Y en esa, y el sacerdote entonces dijimos que estaba puesto para bendecir al pueblo, para traer dirección, provisión, para establecerle orden. Fíjese que en el Génesis, si volvemos otra vez al Génesis y nos tuviéramos el tiempo de leer todo el 1 y el 2, allí había ambientes espirituales, había atmósferas celestiales. Cada vez que Dios hablaba, creaba ambientes, atmósferas celestiales. Yo no sé qué hago con el micrófono siempre. Allá había ambientes. Y usted se da cuenta que cuando usted viene de allá afuera y hay un ambiente de adoración aquí, usted venía así. Y de repente me veo llorando. Perdóname, Señor. Había ambientes espirituales. Había orden ahí. Y eso es lo que se tiene que transferir del cielo a la tierra. Lo jugoso, lo como el pastor lo explicó. Tenemos que transferir todo lo que es de Cristo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, toda la riqueza. Tenemos que transferir todo lo, debemos que recibir de Cristo individualmente y como cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros nos congreguemos juntos. Por eso es importante el altar personal, el altar familiar, el altar congregacional y el altar de ciudad como ministros de ciudad. Por eso esta casa Dios la ha unido con ministros de diferentes naciones, que no somos los que es un cuerpo completo, y que todos estamos, y que todos estamos en ese propósito. Fíjense, vi la palabra 788 veces, se usa la palabra sacerdote en toda la Biblia. 780 veces. Así que Adán y Eva abandonaron su oficio, perdieron el acceso, pero Dios les dio la promesa de restauración, la bendición. ¿Ya lo vimos?
y llamando a hombres a entrar en pacto. Ya vimos a Abraham. Después viene David. Ustedes saben que después viene David. Algo curioso que siempre cuando se levantaban el templo y el templo de Salomón, algo que siempre estaba en el lugar santísimo, ustedes saben que eran los querubines que estaban ahí cuidando la presencia. Cuando sacaron a Adán y Eva, ¿qué es lo que le pusieron para que no volviera a entrar? Dos querubines. Y ustedes ven en los dos templos, siempre hay dos querubines. Y siempre había las palmeras. ¿Ustedes ven que están ahí las palmeras? O sea, que significa que lo sacaron totalmente del deleite, de la presencia de Dios. Y lo retrocedieron. Y entonces ahora solamente el sumo sacerdote, los sacerdotes tenían el acceso una vez al año hasta la presencia. Entonces la palabra dice que ahora nosotros todos, por el camino vivo y nuevo, podemos entrar a esa presencia de Dios, traerlo de arriba acá abajo. Y entonces ahí David, ustedes saben que va a la ciudad de Jerusalén, la establece como su capital. La familia de Abraham entendió que era un pueblo de sacerdotes. Y David también empieza a restaurar el sacerdocio. Lo primero que hace David, fíjese, lo primero que hace David es establecer la alabanza y la adoración. David toma Jerusalén como su capital, establece su reinado ahí como la ciudad. En el mismo lugar donde Abraham se encontró con Melquisedec, donde se hizo el sacrificio, es el mismo lugar. Fíjese, cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec, después la tribu de Leí le daba los diezmos a los sacerdotes. O sea, sacerdotes siempre. Y después continúa la promesa en el Salmo 110. Vayamos al Salmo 110. Dios le habló a David. Y le dijo: uno de tu descendencia yo levantaré que reinará y gobernará. Y el Salmo 110 declara a Jesús el Mesías como el sumo sacerdote y como sacerdote. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden. El que está hablando de Jesús, el Mesías, cuando Jesús estaba en la tierra, ejerció su vida como sacerdote. Y había sumos sacerdotes ahí. Cuando Jesús lo llevan cuando llega a Jerusalén, hace una limpieza del templo. Y empieza a sacar a los campistas, la corrupción que había en ese momento del sacerdocio. ¿Y qué hacen entonces? Lo llevan ante el sumo sacerdote y le preguntan: ¿eres tú o no el Mesías? ¿Eres tú el ungido? Y él contesta este salmo. Él reclama que es el Mesías. Y dice: de cierto te digo que verás al Hijo del Hombre venir a la diestra, subir a la diestra de Dios y gobernar. O sea, yo soy el Mesías. Se está diciendo: ahora voy a volver a conectar la tierra y los cielos. Pero ya avanzando un poquito, después ustedes saben que el Señor muere, resucita, y después ya en el Nuevo Testamento los apóstoles están en el aposento alto. Los altares antes se hacían primeramente en lugares y después en los templos, y después en el nuevo pacto dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos sacerdotes y dentro de nosotros mora Dios. Tenemos una conexión con la tierra y los cielos. Dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Cristo, y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Estamos conectados con la tierra y los cielos nuevamente. Y dice que en ese tiempo de Pentecostés, dice, vino el Espíritu Santo y llenó toda la casa. Los volvió ahora sacerdotes, ministros competentes de nuevo pacto, transfiriendo toda la paz, la bendición, la sanidad, la realidad del cielo a la tierra.
Y ellos entonces empezaron a ministrar, a decirle en las cartas de los apóstoles, podemos ver a la iglesia pidiéndole que sean sacrificio vivo. Y eso requiere tiempo, dinero, energía, esfuerzo, dones, talentos, todo sirviendo. El libro de Hebreos 13:6, vayan al libro de Hebreos 13:6. El 13:7, a ver. Le digo que yo perdí las otras notas. Siga el 13:8. Siga el siguiente. Siguiente. A ver si es ahí. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Siga. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Siga. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Siga. Salgamos pues fuera del campamento llevando el vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Siguiente. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Este es un aspecto. Como sacerdotes. Los sacerdotes componían cánticos. Y dice el libro de Efesios que nosotros andando con cánticos espirituales, con salmos y con himnos espirituales. Y es un aspecto del sacerdocio. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, eso es afuera, saliendo del campamento, no solamente dentro de la iglesia, somos gloria a Dios, aleluya, y cantamos afuera del campamento, como el pastor Rafi nos ministró, siendo un testimonio afuera. Somos matados, somos rechazados por causa de Cristo. Afuera estamos, por decirlo así, en nuestra evangelización, en nuestro testimonio estamos siendo sacerdotes. Siguiente. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Qué decía el sacerdote? Si nosotros tenemos el tiempo y nos paramos, que los sacerdotes, había leyes cuando la tierra, para la tierra y para los que eran, caían en deudas. Dice, no permitirás que sea vendido uno de tu pueblo, sino lo ayudarás. Entonces dice ahí que eso será, ¿quién tenía que hacer eso? Los sacerdotes. Y siempre el reclamo de los profetas, siempre fue al pueblo de Israel, dice, se olvidaron de la viuda, del huérfano, del desamparado, de los desválidos, de hacer justicia. Eso era lo que tenía que ejercer, el sacerdote conocía la ley. Entonces dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quiere decir que entonces nuestro sacerdocio no se limita solamente a cantar o adorar. O sea, esos son aspectos. Todas esas áreas nosotros tenemos que ir vivirlas, transferirlas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese tiempo, por ejemplo, si estamos en, el pastor nos dijo que en la predicación es también un sacerdocio. Por ejemplo, el que nos toca a nosotros los predicadores, ¿qué hacemos? Nos metemos a buscar al Señor y ¿qué recibimos? De arriba para transferir al pueblo. Como padre en su casa, ¿qué hace? Necesitamos dirección como familia. Las cosas se están poniendo difíciles, hay cosas, situaciones. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a recibir de arriba para entonces transferir eso, lo que Dios quiere que hagamos en la casa. Como congregación o como tal ministerio, no es a mí me parece, me gusta que sería, que aquello. Entonces vamos juntos a buscar hasta que Dios no hable, como Dios nos enseñó en esta casa, entonces traemos dirección. Y hay que conquistar la ciudad. ¿Qué hacía David? Iba a buscar el efod, iba a buscar la presencia. ¿Y cómo conquistaremos? Él era un hombre de guerra y decía, y tenía muchos conflictos, y cada conflicto y cada situación sabía cómo pelear. Traía a Dios a la batalla, traía el cielo a la tierra. Así eran todos los profetas. ¿Qué hizo el siervo de si no estoy mal, de Eliseo, cuando venían todos los sirios? El otro que estaba incrédulo dice, nos van a matar. Y él tenía revelación de Dios, estaba conectado con el cielo. ¿Y qué hizo? Señor, abre los ojos a este para que vea que con nosotros dan los carros de fuego. Y así es la iglesia, tiene que recibir como sacerdocio de arriba para entonces dar luz a las naciones.
Porque se está cumpliendo entonces la palabra que dice que aquí tinieblas cubrirán la tierra, la están cubriendo y la van a seguir cubriendo, pero sobre nosotros el sacerdocio de Cristo amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a la luz de tu gloria. Voy a terminar aquí por el tiempo. Hay mucho más que explicar, pero ahí está el mensaje del 24, el año del sacerdocio, donde vamos a transferir. Amén. Pastor Santiago, venga, denos aquí, perdón. Sentí que... Venga aquí, Pastor Santiago. De la oración y el punto final. Aleluya, damos gracias a nuestro Dios. El Señor nos ha hablado hoy de relación. Hablar del sacerdocio es hablar de relación con Dios. Saben que Dios estableció 5 ofrendas en el antiguo pacto, en la antigua dispensación de la ley. 5 ofrendas. Y la razón por la cual Dios estableció esas ofrendas era para enseñarle al pueblo la manera como el pueblo debía acercarse a Dios para ministrarle a Él. Todos los personajes que el siervo mencionó eran patriarcas: Moisés, Abraham, Enoch, todos ellos, o profetas, como en el caso de David. Pero es verdad que Dios quiso que todo hombre fuera sacerdote. El hombre común que no era sacerdote, que no era profeta, que no era patriarca, que era un hombre común, estaba en su casa, era sacerdote de su casa. Porque Dios quería, como decía el pastor, que cada uno fuera sacerdote. Y era responsabilidad del varón de la casa. De ahí viene lo que nuestro pastor nos ha enseñado, que la unción viene por la cabeza y de la cabeza baja a todo el cuerpo. Cada hombre en su hogar era un sacerdote. Y eso era lo que Dios había establecido. Esas 5 ofrendas, Dios no se daba el lujo, no se tomó el chance de permitirle al hombre que hiciera lo que quisiera, o sea, cómo acercarse a él, sino que él estableció reglas. Esas 5 ofrendas, por ejemplo, la ofrenda del todo quemado, que aquí se habla mucho del todo quemado. Cada persona tenía que, sea el sacerdote o sea el común, tenía que ofrecerle o darle la ofrenda al Señor de acuerdo a la posesión que tenía. Dios no permitía ni aceptaba una ofrenda. Si tú tenías 20 vacas, Dios no te iba a aceptar a ti una palomilla, ni te iba a aceptar a ti un cordero. Era de acuerdo a la posesión, posesión, no posición, posesión. Ahora, la ofrenda por el pecado sí era de acuerdo a la posición. Si un sacerdote pecaba, Dios no le iba a exigir a ese sacerdote una ofrenda como se la iba a exigir a uno del común. No, era mucho más. Tenía que ofrecer un carnero o un toro. Era de acuerdo a la posición, porque al que más honra se le da, más demanda. La ofrenda vegetal era, Dios la aceptaba, la ofrenda vegetal era de acuerdo a la propiedad. Vaya apuntando. Era de acuerdo a la propiedad, a lo que usted tenía. Si tenía muchas parcelas, territorio. La ofrenda de paz era común a todos. Yo la ofrecía a todos, era común. Y la ofrenda por la transgresión era de acuerdo a la práctica. De acuerdo a lo que usted había violado. Entonces usted tenía que llevar una ofrenda de acuerdo a eso. No era lo que le diera la gana a usted. Ya le detallé cada una de las ofrendas, qué era lo que usted tenía que hacer en cada una de ellas. La ofrenda del todo quemado era de acuerdo a la posesión. La ofrenda de vegetal, ¿qué dije yo? No están escuchando. La ofrenda vegetal era de acuerdo a la propiedad. La ofrenda por el pecado era de acuerdo a la posición.
Y la ofrenda de paz era común a todos. Era, Dios, eso era libre, lo que usted quería ofrecer. Dios no le exigía. Por eso se le llamaba ofrenda de olor grato, porque Dios no había estipulado lo que usted tenía que hacer, qué tipo de ofrenda usted tenía que traer, si era un novillo, si era una palomilla o lo que sea. Le estoy diciendo esto porque hay todavía un poquito de tiempo. Yo sé que tenemos que terminar a las 10, pero para que usted entienda en qué, ¿cómo diría yo?, en qué tiempo estamos viviendo nosotros, que cuando el Señor usó a nuestro pastor para establecer el año de las dos varas, del sacerdocio y del gobierno. En ese asunto de las ofrendas hay un mundo que usted no tiene ni idea de lo que Dios ha establecido ahí. Y después de eso, como yo le he mencionado a muchas personas, Él estableció las 5 ofrendas, pero también estableció 7 fiestas que establecen muchos periodos y que lo estamos viviendo, porque estamos viviendo ya, no me voy a meter en eso, porque ya eso es algo escatológico y no quiero seguir hacia adelante. Pero nos llevamos el mensaje. Dios está hablando de relación. Él quiere relación. ¿Y qué? Hablar de relación es hablar de qué. ¿De qué? De intimar con nuestro Dios. Y todos nosotros somos reyes y sacerdotes, como explicó Él. Un aplauso para el Señor. Los siervos del altar. Vamos a despedirnos cantando esta alabanza al Señor. Vamos a ponernos de pie todos, por favor, y después pues oraremos para irnos a nuestras casas. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel hijos de luz. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gracias a nuestro linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gracias a nuestro linaje escogido.
Vamos a orar. Padre bendito, Padre bueno, te bendecimos y te damos gracias por tu poderosa palabra. Yo levanto mi mano, Dios eterno, para bendecir a tu pueblo. Pedirte, Dios de la gloria, que tú los lleves con bien a sus respectivos hogares, que le dé descanso esta noche, Dios de la gloria, y que le dé las fuerzas necesarias, oh Padre, para que mañana vayan a hacer sus quehaceres. Gracias, Señor. Finalmente bendecimos nuevamente a nuestro pastor, su casa, Señor, y te damos las gracias por haberlo traído bien a su hogar, en el nombre de Jesús. Señor, te bendiga y te guarde, amado. Estamos despedidos. Gloria al Padre, Señor Jesús, nuestro Dios y Rey, cantamos a Él. Su inmensa gracia, vida nos dio, ya nos llamamos hijos de Dios. Hijos de Dios, canten de Dios.
saints, we are the children.